Yo te acompaño desde pendejo. ¿Por dónde vas? Si es de local o de visitante, siempre me llevo para el aguante. Yo estoy igual. Con tus colores pintando el viento, con la pasión hecha sentimiento, con mi garganta sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la 14 y en el repique de los tambores me hace gritar. Vamos el Atle, sentimiento que crece y que late, alarido surcando el potrero, que por siempre te dice te quiero. Y es el himno del tablón, es el himno del 2020, es la penúltima emisión, el penúltimo encuentro de este año, temporada Dulce 16, por la pantalla de Canal 4, en este martes 22 de diciembre, arrancando el verano. Nos cede la posta el señor Santi Alvelo, desde la conducción de SG Noticias, en la parte técnica Eric Damián Córdoba, que seguirá con nosotros. Ya está nuestro hombre prensa y producción, el hombre de las redes, el uno en YouTube, el señor Javier Latanzi, en la conducción Mario Margarit Colman. De a poquito terminamos esta temporada número 16, la reiteración, día miércoles, hora 12:30, y después los canales YouTube, Mr. Peque Producciones y Club Atlético San Genaro. Recorriendo la historia centenaria, días atrás, y agradezco al señor Jorge Primoletti, porque fuimos a su instalación, fuimos a su propiedad privada, donde era la vieja pista del Club Atlético en la década del 50, en la década del 60, y hablamos con el señor Danilo Menichetti, muy emocionado. En 15, 16 minutos recorrió lo que fue ese equipo glorioso, campeón de la Asociación de la Liga Oeste Santafesino Básquet. Segunda parte, la nota con Fernando Perotti, con el cual compartimos el viernes en la noche, madrugada del sábado, la despedida del año en el Salón de Actos de la Cooperativa Telefónica. Agradecer la invitación, y ahí estuvimos después del mercado navideño. Y además también en la actualidad hablamos con los profes Bruno Fermani, Diego Pauloni, competencia, escuelita, competencia, sin jornadas competitivas, escuelita, sin encuentros en este verano. Anuncios comerciales, Atle Una Pasión, noche de martes, somos Atlético, estamos, ya regresamos. Antes de compartir la segunda parte de la nota que nos quedó pendiente con el señor Fernando Perotti, nota que ya está en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro, este día sábado 26, ya voy entonces con información, vamos con lo de la proveeduría de la Mutual, nos adelantamos, feliz Navidad, la cinta caminadora, la caminadora, el elíptico, acordate, 155-16-910, proveeduría Mutual. No te olvides, jueves y viernes no hay actividad como el 31 y primero. Se acorta esta semana y la próxima. También impresora multifunción Epson y el reloj Apple Watch, el reloj inteligente. 155-16-910 es la línea de comunicación con la proveeduría La Mutual. Lo haces el día miércoles, no llames el jueves, no llames el viernes, mucho menos la semana que viene, 31 y primero. Y hablando de estas fiestas, para que tomes nota, el Telebingo se adelanta miércoles 23 y miércoles 30. Y este miércoles el bingo acumulado 50 mil pesos hasta la bolilla
49. La información que te estaba brindando al inicio hace referencia al bono contribución. Este sábado 26 de diciembre es el último sorteo. 5 órdenes de compra, la más importante, 250 mil pesos. Lotería de Santa Fe, edición nocturna. Este bono que vale 1.200 pesos. Cuotas mensuales de 300 pesos con la participación de 5 clubes y que va a ser la antesala del bono 2021 que seguramente Hernán Menichetti en el próximo capítulo de Atre Una Pasión, el próximo martes, cerrando el 2020 en el balance, estará lanzando el bono 2021. Momento lo de Granado. La vinería, el lugar que tiene un amigo, socio rotario, mi ahijado en Rotary Club, el doctor Lucas Ferrero, pegadito al chango descartable. Lo de Granado, hasta un descuento de un 20% hasta el día 31 de diciembre. Pagando con el QR de Mercado Pago, nuevo ingreso fatal. Y este día 24, Lo de Granado va a tener un sorteo, la información que está también vía Instagram y también tenés la caja navideña en Lo de Granado para acercarte pegadito al chango descartable sobre calle Corrientes. Ahí está lo que te informaba, sorteo de Navidad, participá como socio o con tu compra, sortea este día 24 al mediodía Lo de Granado, esta vinería, vinoteca que está en calle Corrientes, en zona este de nuestra ciudad. Remarco, Telebingo es este miércoles, hora 20:30, en reemplazo del jueves como tal. Momento Fernando Perotti, segunda y última etapa de la nota. Fuimos a su domicilio, sábado al mediodía. Días atrás, después hubo almuerzo, pero previo recorrimos la historia, nos quedaba el segundo capítulo. ¿Sos consciente que si no hubieses tenido esa lesión, a lo mejor tu presente sería otro? Porque con el diario del lunes no sabés qué hubiese pasado en Uruguay o más adelante. Siempre lo hablo con mi hijo, con Ayrton lo hablamos siempre. Porque él me dice, mirá, ni yo estaría, me dice. Claro, porque el proyecto de familia iría por otro lado. ¿Y qué sé yo si me hubiera ido bien? ¿Qué hubiese ocurrido con Fernando Perotti? Eran otros años del sí, fútbol, ¿eh? Estamos hablando de que el fútbol cambió mucho, yo lo digo, a partir de los 90. Claro, A partir de los 90 el fútbol cambió terriblemente y bueno, vos viste lo que es ahora te vas a China, te vas a todos lados y cualquier jugador, aparte, cualquier jugador llega hoy. ¿En ese momento? Bueno, en ese momento era más difícil, era mucho más difícil. Yo he charlado así con Carrasco, con Juan Ramón Carrasco, que ahora está dirigiendo Fénix. Así es, símbolo de Nacional. Símbolo Nacional, de River, había estado en muchísimos lugares. Y siempre hablábamos de ese tema porque un par de veces me trajo desde los céspedes, que es donde entrenaba Nacional, hasta el estadio, donde yo vivía. Y en la charla del viaje siempre decíamos lo mismo. Qué difícil que es, qué difícil que se ponía ahí en ese momento, muy difícil se ponía. Pero bueno, no sé qué hubiera pasado, Mar. Siempre lo digo, no sé qué hubiera pasado. En una de esas no conocía ni a Marcela, ni hubiera vuelto a San Genaro. Exactamente. ¿Qué sé yo? Digo, volviste, último partido, ¿te acordás? Con la camiseta de Atlético, último partido. Me dijiste italiano, fue el último año. Pero italiano jugué poquito. Claro. Italiano jugué poquito. ¿Y con la del Atlético? Y con el Atlético no me acuerdo, fue 90 y 90. 90, 91, me parece por que ahí. Fue en el 90, claro. Porque en el 89 me estaban mostrando una foto del 89 ya. Yo no jugué en el 89 y jugué en el 88. En el 89 tuve 6 meses parado también por la rodilla. La maldita rodilla. Sí, no pude jugar ese 89 y jugué 2 o 3 partidos y miraba la foto y digo, están todos menos yo en esa foto. Claro. Que no me acuerdo quién fue que me la pasó el otro día la foto esa. Y le decía, digo, ¿cómo si vos estabas? Zamarini, el chico este de Maciel. Sí. ¿Por qué no estás vos en esa foto? Me dice, y porque fue el año que me costó mucho, que estuve 6 meses parado, que me había hecho, no me acuerdo qué tratamiento había hecho y no había nada que hacer, había que operarlo. ¿Pensaste hasta acá llegué? ¿O sí, después de un partido de fútbol dijiste chau, hasta luego? Porque a veces se piensa, este es el último partido, o terminás ese partido y decís chau, nos vemos. ¿Cómo lo procesaste?
después de tantos años no, lo fui procesando porque dije ya el profesionalismo ya estaba, ya cerraste una etapa ahí y me tenía que operar, que era, te vuelvo a repetir, era muy complicada la operación. Por lo menos con el traumatólogo que yo había visto en Rosario, allá el médico de Nacional, calculá, no me operaba, me mandaron para acá, era otra época, yo me fui a mi traumatólogo de Rosario y yo, vete, no te lo saca más. Y bueno, era complicado la operación, entonces dije, nada, ya esto no va para más, me faltaba poco para terminar en el Politécnico. Dije, bueno, termino en el Politécnico, veo qué pasa y seguiré jugando acá, ya claro. Me quedo acá. Después salió la oportunidad de trabajar en la Telefónica, claro. Y bueno, imagínate. Ya está. Digo, hasta acá llegué. Acá me quedo y, claro. Y listo. ¿Qué se extrañaba cuando dejaste el fútbol? ¿Qué es lo que más extrañabas? ¿El vestuario, el entrenamiento, el cagarte de risa, la complicidad? El vestuario es lindo, Mario. El vestuario es lo más lindo que tiene. Eso lo conoce el jugador solamente. Solamente el jugador. El vestuario es divino. Es lo que más extrañaba. Y te digo, acá en San Genaro habíamos formado un lindo grupo, que comíamos los asados con el padre de él, comíamos los asados después de las prácticas, íbamos a la panadería de Hugo Fermani y eran un asado terrible que comíamos. Todas esas cosas son las que se extrañan. Sí, claro. Pero son cambios que vas teniendo en la vida. Cinco cosas, mostrame la mano, Javi. Cinco. El mejor arquero que viste en la liga. ¿Acá? Sí. Ah, a ver. O que hayas sido parte del equipo también. No hace falta que hayas enfrentado. Es Rubén Córdoba. El cabezón. Sí. Bien. El mejor 10. El armador de equipo, el cerebro que viste en la liga. ¿Que jugaste o no? La Pantera Nasuti. La Pantera Nasuti. Jugó en italiano, en Independiente. En Independiente y en Atlético. El defensor más duro que le tocó. Que tuvimos un equipazo ese año. Bien. Terrible. ¿Y no pudimos salir campeón? Bueno, fíjate los jugadores que han pasado. Bien. El defensor más duro, férreo, rústico que te tocó enfrentar. Ya te lo nombré. ¿Quién? Nerio. No era con Odulio. Odulio Mancilla ni hablar. Pero Nerio era rústico. Sí. El mejor socio de Fernando Perotti para el gol. El de las asistencias. Siempre hablando de acá, ¿eh? Sí, por supuesto. Y te voy a decir Pablito Carreira. El papá de Cuisito. Exacto. Bien. Y por último, el jugador más insoportable. El jugador con pinche, el que en el vestuario se mandaba todas, el que a lo mejor no deslumbraba como jugador, pero como compañero era un fenómeno, había que tenerlo en el equipo. ¿Viste? Se llama el armador de equipo. El armador de grupo. De grupo. Pero no te puedo decir que había que tenerlo también por jugador. Bueno. Porque el Borre era un armador terrible. Mirá vos. El Borre, sí. Muy buen armador del grupo. Pegaba el grito. Sí, era bien el... Era bien el caudillo. La verdad que la cinta de capitán a veces hay que saber llevarla, ¿viste? No es para cualquiera. ¿Y él la llevaba? El Borre la llevaba muy bien. Bien. Te digo, la ha rotado con Hugo Fermani en la época que yo estuve y te digo que el Borre se la ganaba bien la cinta de capitán. Era bien, bien el jefe del equipo. Bien el jefe. ¿El mejor gol que hiciste? Uno que te acuerdes. Y me acuerdo de varios. O que gritaste con todo, con alma y vida. Siempre en el fútbol regional, que es lo más cercano que tenemos. Es uno lindo acá, Sportivo. A lo mejor lo tenemos en sí, el archivo. Sí, está porque lo he visto, me lo han pasado. Así que fue un lindo gol que Tríbolo, Ricardo jugó un tiro libre y jugaron al Orsay. Creo que arco que da a la cancha auxiliar. A la cancha auxiliar, así que ese fue un gol. Sí, después uno que le dice a Junior también, que vi la filmación, la tienen ustedes. Allá en la Villa Deportiva también fue un muy lindo gol con Pablito Carreira, muy lindo gol fue ese. Y bueno, cierro acá, dejamos el fútbol, pero no puedo no cerrar con, volviste con el básquet, con Ricardo Santarelli, armaron una movida junto con Juan, que hoy sigue. ¿Qué se te dio para ir al básquet? Y no es que se me dio, sino que yo cuando nace mi hijo le puse el nombre del cual soy ultra fanático, y resulta que no le gustó para nada el automovilismo, menos que le compre un karting. Segunda opción que tenía, que le guste el fútbol.
se desecharon las dos, el karting, el fútbol, y digo, algo tenés que practicar. Algo, claro. Algo tenés que practicar. ¿Qué si te decía polo? Vos estabas muerto. Y bueno, hockey. Y bueno, Ricardo Santarelli le pasó más o menos lo mismo con el hijo, había empezado fútbol y dejó, entonces como estábamos juntos en la telefónica, dijimos, bueno, tenemos que armar algo de básquet, que no había. Y bueno, nos pusimos con Juancho, que Juancho ya manejaba el básquet de antes, dijimos, bueno, hay que armar el básquet. Y de cero nos pusimos con Marcela, con la señora de Ricardo, un grupo de... con los chicos de Rulo, un grupo fuerte que fuimos para adelante y formamos el básquet. El básquet que se había dejado un tiempo atrás, estuvo, después no sé qué pasó, que lo dejaron. Bueno, y así empezamos y le dimos para adelante y bueno. Y hoy, 11 años después, cuando lees o ves un equipo competitivo con nuevos dirigentes, ¿qué te pasa? Me llena de orgullo ver a saber cuántos chicos, a Robertino Rulo, que fue a jugar a Provincial de Salto Grande, pero un montón de chicos, al chico de Zucali, que puede llegar o va a llegar, no sé, al básquet mayor. Me gusta todo eso. Por ese motivo fue lo que me dijiste vos de los chicos de Poli, porque me gusta, a ver cómo te lo puedo decir, me gusta colaborar para que alguien pueda llegar a donde, no sé si a donde no llegué yo, pero yo tuve la suerte de que me apoyó el Pocho. Y mira, te voy a contar una anécdota. Dale. Que tuve en Jujuy. Siempre se la cuento a Bacchetto. Yo estábamos terminando un entrenamiento en Alto Horno y me llama un dirigente, me llama y me dice, Perotti dice, venga que lo quieren saludar. ¿Vos qué te va a imaginar? ¿En Jujuy? ¿En quién? Jujuy, ¿quién me va a saludar? Digo. Salí afuera y era el padre de Rino Bacchetto, la madre, Rino y la nena, que hoy la Mele, en brazos, tenía un año. Te estoy de año 83, la Mile debe ser sí. 82, 81 puede ser. ¿Vos no sabés lo que fue para mí que esa gente haya pasado? Habían ido de paseo al norte, viste que se usa sí. En julio, me acuerdo que fue las vacaciones de julio, y me pasaron a saludar porque sabían que yo vivía ahí. O, por ejemplo, cuando llegó el Pocho con el camión de Transporte Bolivia, que llegó a Palpalá y se quedó una semana conmigo, en camión. Son cosas que no te olvidás así. Nunca más. Bueno, entonces yo traté de colaborar un poco con el básquet, ya que no lo pude hacer con el fútbol, porque mi hijo no quiso. Y bueno, y la arrastré a mi señora, y Ricardo arrastró la de él. Y así fuimos, y desde Monje, la Liga de Monje, hasta pasamos por la de San Jorge, el oeste, y después terminamos la Cañada. La Cañada, la realidad que es hoy. La realidad que es hoy. Con el apoyo de atrás de Juancho, que él manejaba el básquet. Claro. Nosotros, ni idea de básquet. Y Mariano Charles, que fue un propulsor de todo esto que fue el básquet acá. Para cerrar, si vos tuvieras que definir a Agustín o a Joaquín como jugadores de fútbol, mirá cómo te la complico. Joaquín, ¿qué jugador de fútbol sería? Y Agustín, ¿qué jugador de fútbol sería? Mira, Joaquín no puede jugar a nada. Bueno, pero arriba de la moto, ¿qué jugador de fútbol sería? Arriba de la moto, bueno, porque no, guarda que Agustín lo tuvimos en el básquet. ¿Sí? A los dos lo tuvimos en el básquet. Joaquín no, podría alcanzar la pelota. Bien. Y Agustín sería un jugadorazo de básquet. Porque Agustín, vos son de esas personas. Donde las pones. Rinde. Rinde. Él sabe. Ahora está jugando al pádel, me contó que está jugando al pádel, sabe, maneja la moto, sabe de básquet, lo ponés a jugar al básquet y decíamos, ¿qué jugador hubiera sido al básquet? Porque tenía unos movimientos grandotes como es, bueno, y Joaquín no, es la moto. Perfecto. Es la moto. Ahora, arriba de la moto, bueno, los dos son... Monstruos. Son unos monstruos, ya sabés. Disfrutás mucho estando con ellos. Sí, disfruté mucho, fueron 5 años que lo seguí todo el campeonato argentino. A la medida que yo ponía, tampoco de lo que yo podía. Yo no era un experto en moto, pero bueno, les hacía el asado, los hacía reír. Y a ellos les hacía falta. Les venía bien, a ellos les gustó mucho. Y es lo mismo que te dije del básquet. Los chicos, yo me bañaba en el vestuario con los chicos de básquet. Pero les gustaba. A los chicos de rubro les gustaba. El vestuario es muy lindo. ¿Te arrepentís de algo? No, para nada. Para nada. ¿Te hizo bien recordar? Sí, lo recuerdo a veces con... Mira, en los viajes con los chicos que hemos tenido
con Joaquín y Agustín, que viajamos a La Rioja, a Neuquén, calcular esos viajes de mate y charlar. Bueno, Chucky duerme mucho, pero Joaquín le gusta mucho recordar el pasado y me pregunta muchísimas de las cosas mías. Bueno, yo les cuento. ¿Cómo se llama la señorita? Thor, el señor. El señor. Thor, es de Ayrton. Es de Ayrton. Gracias, Cala. No, gracias a vos, Mario, y a Mila. Un abrazo grande para ustedes. Y tenemos un invitado de lujo que nos vamos a dar conocimiento. No lo diga porque puede usar en su contra. Puede ser en la contra nuestra. Exactamente. Gracias, Fer. Ingresamos al segundo bloque y vamos a recibir a nuestro hombre prensa, producción, el uno en redes, el señor Javier Latanzi. ¿Cómo anda, Javi? Bienvenido. Hola, Mario, para vos y para toda la teleaudiencia. Hay material, hay fotos, porque despedidas de cada una de las disciplinas, actividad en la colonia de vacaciones que arrancó la semana anterior, material que vos ya has publicado en las redes sociales del club. Así es, exactamente, un poco lo que es el presente de la institución, del club. Esta es una muy buena frase, un obsequio que le han entregado los profes Matías Baroni y Esteban Piovana a cada uno de los chicos. Cada uno de nosotros tiene diferentes talentos, sueños y destinos, pero todos tenemos el poder de hacer un nuevo mañana. Nunca te compares con nadie, eres único e irreemplazable. Estamos orgullosos de vos y felices de vacaciones. Todo lo que le han entregado los profesores Matías Barón y Esteban Piván, como te decía, todos los chicos de Cebollita, todos los niños que se han bancado lo que fue la virtualidad en la mitad del año. Habían así comenzado es. El año, bueno, después se vino todo lo virtual, un poco de hacer juegos. Y después, a lo último, a la última parte del año, a lo mejor, volver al club, a los entrenamientos. Han estado en su propio lugar, que ya había sido inaugurado años anteriores. Y hoy se le hizo la despedida de año. También estuvo parte de lo que es la subcomisión de Cebollita en la organización. Y bueno, los profes Matías y Esteban, como te decía, con diferentes juegos, hubo bambuchas. Estuvieron ahí jugando un poco en la pileta, un poco también lo que había hecho días anteriores, lo básquet. Que fue básquet, exactamente, así es. Así que bueno, han terminado un gran número de Cebollita que se mantuvo durante el año. Esto es una foto de colonia de vacaciones, ahí lo vemos a Axel Sumofen, también vemos a los chicos de ACAT que están participando nuevamente, otro año más en la institución, en el verano de Atlético, lo que es la colonia de vacaciones. Están un plantel realmente renovado de profesores, porque está Axel Sumofen, está Aldana Roldán, que la vemos ahí en imágenes junto a los niños, está Lucía Sánchez y Tamara Sarmiento, que han estado armando el arbolito, decorando el arbolito que fue armado por los chicos de Maestranza, y ahí lo vemos a los profes con el arbolito ya totalmente decorado, que lo han decorado todos los niños. Y los chicos de ACAC también que estuvieron participando de esta actividad. Vamos a estar hablando con los integrantes que están a cargo de Colonia de Vacaciones, Aldana, Lucía, Tami, que está vinculada a gimnasia, Axel, por supuesto, como estudiante también de Educación Física, al igual que Lucía, que estudia Educación Física. No sé si Aldana estudia Educación Física o la parte Magisterio. Aldana ya terminó, me parece. Ah, perfecto, me parece, buenísimo. Me parece. Y Tami, obviamente, que está con gimnasia, que incluso están siguiendo las clases de gimnasia ya martes y jueves. Y esto ocurrió el día domingo al mediodía, 8 años después, por primera vez hubo reencuentro de los campeones 2012. Exactamente, un lindo reencuentro, hemos pasado realmente muy bien, muchas anécdotas, muchas historias, bueno, es volver atrás, es recordar ese año magnífico, que fue el primero mío, un poco más de hincha, después uno fue un poco cambiando un poco el semblante, ¿no? más controlado, pero bueno, fue un año muy particular, de muchas historias, muchas anécdotas, muchas vivencias de ellos dentro del vestuario, uno también por ahí estaba mucho en los entrenamientos, en las prácticas. Fue un año realmente excepcional, muy muy bueno. Y bueno, se pusieron de acuerdo ellos, lo organizaron Leo Gorostiza, que estuvo un poco a cargo de todo, y ellos mismos vinieron a invitarme a mi casa. Bueno, también sé que te invitaron a vos, estuviste presente. Así que, es, a la prensa nos invitaron. Uno agradece también que lo tengan
En cuenta estuvo Juan Carlos Dignani, que fue el entrenador de ese equipo. Estuvo también Juan Purtado, que fue el preparador físico. Y el ayudante Cabezón Córdoba, exactamente. Ahí vemos la gran relación que había entre cuerpo técnico, jugadores. Bueno, también hubo algunos dirigentes también que se hicieron presentes. Y la gran relación entre ellos, bueno, algunos jugadores que no estuvieron presentes. Los aquí de San Genaro estuvieron casi todos. Faltaba Fede del Maschio, que estaba bueno en Rosario. Renzo Fune, que está jugando en Italia. Mariano Fermani no estuvo. Mariano Fermani exactamente no estuvo. Después estuvieron casi todos los jugadores. Bueno, faltaba Pablo César, Topo Altamira, que por cuestiones de laborales, de trabajo no pudieron Gabi estar. Chorbea en Rosario. Exactamente, no pudieron estar, pero bueno, estuvieron la gran mayoría de los jugadores. Fue un equipo muy bueno, de alto nivel, pero que tenía muchos jugadores de aquí de San Genaro, mucha base local, que ya tenían su trayectoria en primera, que podría haber sido refuerzo de todo, de cualquier equipo de la Liga Regional Torrense o de otros clubes que no sean de esta liga, pero se decidieron ese año quedarse aquí en Atlético para poder salir campeón, ¿no? Hablaron Juan Carlos Dignani como director técnico y habló Ariel Tamoglia como capitán del equipo. Seguramente en 2 años habrá nuevamente otra juntada por los 10 años. Hoy va a venir René Sarmiento, integrante de la subcomisión de fútbol mayor. No pudo venir, lo hará cuando comience la pretemporada. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Hoy es la cena que despide el año los jugadores que le dieron la posibilidad de ir a entrenar. El único club de la liga que terminó el año con un entrenamiento al menos de 2 a 3 prácticas por la semana. Inicio pretemporada por ahora, la fecha marcada según Arancio, 4 de enero. Hubo reunión, integrantes de la Federación Santafesina de Fútbol con Claudia Giacone, secretaria de Deportes. La idea es marzo y que haya una presencialidad con un promedio de 300 espectadores. Hay canchas que no hay mayores inconvenientes y hay canchas que a veces no hay esa cantidad de espectadores, incluso según el partido, en la de Atlético. Y esto es así. La reunión de la Liga, según audio que escuché de Walter Raiteri, secretario, 7 de enero hay reunión en la Liga para comenzar a delinear el año 2021 con 15 clubes, porque se estaría sumando el Boca de la Liga Totorense, Defensores de Andino. La idea de la subcomisión en principio es jugar con todos locales y ver la posibilidad de renovar con los jugadores foráneos del 2020, que hicieron toda la pretemporada, que se acomodaron al equipo, pero que no hubo competencia por el contexto de pandemia y cuarentena. Javi, si el 4 de enero arranca la pretemporada, será el martes 5 o será el martes 2 hablar con René y tener mayores conceptos y también me decía más claridad con respecto al club y lo que viene de la Liga. Exactamente, yo creo que en cuanto a Liga, yo creo que va a haber, creo que ya ha cambiado un poco la mentalidad un poco de todos, creo que aplicando los protocolos y lo que haya que aplicar, hay que ver también cómo está el año próximo, pero ya pinta otra cosa, ya hay un poco como que han aflojado también de la Secretaría de Deportes, como que puede llegar a ver, hay esperanza, digamos, con eso de la cantidad de público, y es como decía vos, 300 personas, salvo en los clásicos, pero casi ni tampoco. Por ahí, bueno, habría que ver el tema de los clásicos, aplicar bien los protocolos para que no vaya tanta gente, pero ya sería más el problema llegando a la final del año, que bueno, ahí ya la final del año esperemos que ya esté la vacuna y esté un poco más, todo más controlado. Es un minuto a minuto, como siempre decimos, pero bueno, hay una esperancita mayor a lo que fue este año. Habrá que esperar entonces al 2021, la pretemporada, la reunión de la Liga y lo que viene en el verano de la mano de la curva sanitaria, como siempre se habla. Anuncios comerciales y al regreso automáticamente pegamos la nota con los profes Bruno Fermani, Diego Blumi Pauloni, momento Pileta, temporada 2020-21, natación y escuelita.
Habíamos pautado la nota con los profes y nos agarró un viernes al mediodía de mucha tierra. Ya se fueron los chicos que están en entrenamiento, pero fíjate que se está disipando lo nublado, está como se despejado, impredecible el tiempo, muy loco como este año 2020 realmente. Bruno Fermani, Diego Plumi Pauloni, por allá está Juan Alberto Caligaris y Axel Sumofen. Bruno, yo decía, el tiempo impredecible, un año rarísimo el 2020, arrancó la competencia, pero lo que no sabemos es que no va a haber competencia, o sea, entrenar sí, competir no, ¿es así? Hola Mario, la verdad que sí, fue un año muy, para nosotros en lo deportivo, vamos a decir, desierto, porque no hubo nada, y bueno, la competencia también, ya tuvimos reunión en la asociación, nos quedamos como un año acéfalo, sin competencia, y vamos a ver después de enero si llega a haber alguna habilitación de poder hacer alguna competencia interclubes dentro de la misma ciudad y con poca cantidad de alumnos, o sea, tratar de no pasar 10, 15 alumnos si es que se puede. En caso de que no se pueda, lo haremos nosotros solos acá dentro del club con alguna otra actividad recreativa. Para seguir fomentando la competencia. ¿Cómo lo recepcionaron los chicos? Porque pasó durante el año, che, voy a entrenar pero no compito. ¿Cómo fue la recepción desde el día lunes cuando arrancaron las prácticas, los entrenamientos? Bueno, el día lunes una muy buena recepción de alumnos, muy buena cantidad. Y bueno, le explicamos lo que ya sabíamos sobre la parte de competencia. Ellos ya también durante el año estuvieron sin competir, así que no hubo ningún problema, pero sí les gustó el contacto con el agua, el contacto con sus otros compañeros que no lo tenían. Y bueno, ellos están a la espera de que algo se pueda hacer durante esta temporada de verano. Diego, lo veníamos hablando con Vázquez durante el año. Era el Zoom, era después lo virtual, lo presencial, se terminó el año de básquet. Ahora momento natación, pero claro, también con todos los cuidados, con todos los protocolos. A vos te toca estar también con los más chiquititos. Sí, bueno. Es muy difícil con los chiquitos por ahí llevar el protocolo a rajatabla, pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera y bueno, creo que se está cumpliendo. Así que sí, fue un año muy duro, más de todo para los más chiquititos que casi que no tuvieron actividad, tuvieron un mes nada más, ahora el mes pasado y bueno, hoy pudieron arrancar con la pileta de vuelta, así que la cantidad de chicos es buena, pudimos separarlo bien para poder trabajar mejor con ellos, así que bueno, vamos a ver qué ocurre durante el año, si se puede hacer alguna actividad o algo con ellos. A ver, aprender a nadar, comenzar a meterse a la pile, lo que no hay por ahora la posibilidad de algún encuentro, pero como dijo Bruno, si esto llegara a mejorar, a lo mejor interclubes a nivel ciudad podés llegar a armar algo y si no, interno directamente. Claro, la idea de poder hacer algo siempre siguiendo los protocolos que tengamos que seguir, hacer algo con los chicos de acá y si se puede por ahí sumar a algún otro club, mejor. Pero si no, siempre vamos a estar tratando de hacer algo para sumar cosas acá dentro de la escuelita de natación. ¿Cómo adivina a los chicos, Diego, en escuelita? ¿En qué edades? ¿Cómo lo manejan? Bueno, en la escuelita tenemos dos grupos. Un grupo que viene a las 10 de la mañana, que es 6, 7, ¿sí? Y algunos chicos de 5, hay ahí según la edad, el nivel. Y bueno, hay un grupo a las 11, 4 y 5 años, que lo tienen Axel y Aldana, que trabajan en la pile chica. Y de 8 y más, que trabajan con Cali, en el grupo al lado de competencia. Estamos formando como una precompetencia, que son los de 8 y más años. Bruno, para ir cerrando, obviamente, si por ahora no hay horizonte de competencia, tampoco, como me acuerdo, ustedes organizaban algún que otro viaje para un cruce a nado, sea lago, sea río, ¿eso tampoco está contemplado? Tal vez allá por febrero, si esto se tranquiliza, poder armar algo. Sí, siempre está latente la idea de poder llegar a hacer alguna actividad recreativa donde hemos participado ya años anteriores. Lo del cruce del lago ya se dio de baja y bueno, lo de la Florida todavía no sabemos y no preguntamos, tampoco andamos en el tema para poder ir a nadar. Sabemos que es complicado y no queremos llegar a un conflicto interno
para poder ir a nadar. Lo que sí, vamos a hacer algunas actividades recreativas dentro de las instalaciones para los chicos de competencia. Recuerdo el año pasado le metieron un triatlón. Le metimos un triatlón y este año, bueno, vamos a ver si lo podemos repetir y, bueno, tratar de que ellos mantengan la llama viva de la competencia, del gusto por la metodología de enseñanza del estilo. Nosotros estamos día a día, este año nos va a servir mucho en ese sentido, metodología de la enseñanza, los cuatro estilos de la mejor forma que nosotros se la podamos explicar a los chicos y enseñarles, dar toda nuestra vocación de servicio para ellos. Así que, bueno, de esa manera encaramos este año junto con Diego y Juan. Recorremos la historia centenaria del rojiblanco, momento de básquet, fue un año de Atlético se coronó campeón de la Liga Oeste Centro Santafesina en la vieja pista sobre la calle Urquiza, ahí estuvimos con Danilo Menichetti, nota que está en el canal YouTube Club Atlético San Genaro, la historia centenaria, capítulo básquet. Las iniciales. A ver, te voy a dar el tiempo. DM. Fíjate qué detalle, Javi. Y quiero mostrarte esto. Obviamente. Con este pantaloncito se jugaba el básquet acá, en la vieja pista. Estamos sobre calle Urquiza, no tan lejos del canal. Acá se entrenaba, acá se jugaba, acá se llenaba de gente. Acá también había música e incluso canchas de bochas. Era un sector del rojiblanco. Y vamos a retroceder con el señor Danilo Menichetti casi 60 años, porque el básquet tuvo su época gloriosa, lo remarcó Héctor J. Meschini en la exposición de fotos del centenario. Hemos mostrado fotos. Danilo, gracias por sumarte, gracias por meterte en este túnel del tiempo. Gracias a vos, Mario, por invitar. Me imagino, hablaba con Hernán, hablaba con Eugenio, con tu hijo y con tu nieto, y me dicen, papá y el abuelo tienen mucho por contar, hay muchas anécdotas. A ver, ¿cómo arranca el básquet acá, Danilo? ¿De qué manera? ¿Quién es el impulsor? Acá el que empezó con el básquet fue este hombre que estaba en la estación de trenes. De trenes. Scarponi. Y empezó y nosotros seguimos, ¿viste? Hasta que un buen día trajeron un director técnico. Y bueno, y empezamos a jugar. A ver, empezar para despuntar el vicio, para hacer algo, para moverte, ya empezar a competir. A competir, sí. Y ya se hizo ese campeonato que se llamaba el Centro Santafesino. Ahí es donde salimos campeón invicto. A ver, ¿era un equipo que tenía sobrante de jugadores o por ser la época eran 5, 6, 7 y no pidas más? Éramos 8. Mirá vos. 8 jugadores. Todos sangenarinos, obviamente. Todos sangenaros. A ver, vamos a recordar un poco, sé que tenés buena memoria, Danilo. Uno eras vos y ¿quiénes eran los otros? Porque hay una foto después para escanear y mostrar. Bueno, estaba Titi Llenero, Pocho Llenero, Aníbal Juárez, el Gordo López y el Bocha Valle. Y después estaba Juan Carlos Vimo, que era el más alto, importante debajo del aro. Sí, era muy fuerte, un jugador bárbaro, porque él jugaba al rugby, ¿viste? Jugaba al rugby en y Rosario. Y en los partidos duros, sí, él se venía. Ah, porque él estaba en Rosario. En Rosario estudiando, no sé qué. Y él venía cuando jugábamos esos partidos medio, ¿viste? De los que vos me mencionaste, el único que pasó por el fútbol y fue campeón fue Aníbal Juárez, el Colorado. El resto, ¿pasaron por el fútbol en algún momento o todos se dedicaron al básquet? No, ahí está el problema, ¿ves? El problema de los directores técnicos. No, el de fútbol no quería que jugáramos al básquet y el de básquet no quería que jugáramos al fútbol. Claro, disciplina u otra. Y claro, y bueno, nosotros le pedimos que nos deje terminar el campeonato, porque íbamos primero. Exactamente. Bueno, y así fue. Después que salimos campeón, un mes antes, el director técnico que teníamos de Rosario se fue, no quiso saber más nada. ¿Por qué motivo? ¿Te acordás al día de hoy? Porque había esa discordia entre... Vos calculás que éramos 3 jugadores de primera. Claro. Que jugábamos al básquet. Estaba Pocho, Aníbal y yo. Claro.
Entonces no le gustaba al director técnico de fútbol. Sin lugar a dudas. Porque el básquet, bueno, no cae sobre el césped, cae sobre los mosaicos. Y eso no le cuadraba mucho, ¿viste? ¿Qué régimen de entrenamientos tenían, Danilo? ¿Cuántos días? ¿Qué horario? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Qué te acordás? Nosotros entrenábamos de noche, tirábamos mucho al aro. Y hacíamos un picadito. Hay una foto que se ve tirando ahí. Ahí no, hacíamos unos picaditos, viste, aquí. Ese era el único entrenamiento que teníamos. ¿Y cuánto estaban? ¿Una hora, hora y media? Y una hora más o menos. ¿Qué día jugaban, Danilo? Y los días jueves salíamos a jugar, o venían ellos, los otros equipos que estaban en la misma. O si no, jugábamos los días lunes, martes, así. ¿Siempre de noche? Siempre de noche acá. Acá jugábamos. Hay una foto donde se ve mucha gente, me decían que era una convocatoria igual que el fútbol, el básquet en su momento. Sí. Ese fue este que te estoy mostrando aquí. Es un partido que teníamos contra las Parejas. Que era un equipo duro de pelar. ¿Esportivo o argentino? Argentino. Mirá vos. Y bueno, fuimos a jugar a la cancha de ellos. A ver, ¿hay una anécdota que le pusieron cera, puede ser? Alguien me contó, un pajarito me contó. No me hablé de esa, que esa fue la máxima. Pero qué locura, cera, ¿y cómo hacíamos para mantenerte? Llegamos, nos bajamos del colectivito. Íbamos en colectivo fueron muy bien. Yo íbamos con un colectivito que iba a 10, a 20. Pero llegaron. Pero llegamos, cuando nos bajamos, nos fijamos en la pista, ¿viste? La primera vez que íbamos. Y dice Aníbal, dice, mira cómo brilla la pista. Y le digo yo, che, le digo, vamos a verla. Y viste, empezamos a hacer con las zapatillas de carbar, viste, porque usábamos esas zapatillas de la flecha, ¿te acuerdas? Claro, no eran las zapatillas como no tenían agarre. Lejos de zapatillas como ahora. Y empezamos a hacerle refalar las zapatillas y nos dimos cuenta que estaba encerado el piso. ¿Y cómo haces para mantenerte, para tener equilibrio? No, era una porrazo tras porrazo. ¿Y ellos estaban acostumbrados? Y ellos jugaban todos los días. ¡Ah, trampa! Pero cuando empezamos el segundo tiempo, Carboni le dijo, dice, si ustedes no pasan el trapo de piso, mis jugadores no entran a la cancha. Ah, el dirigente se puso firme. Claro, no, se dio cuenta porque... Y el pato fue cuando llegó, dice, ¿quién fue el desgraciado que cerró la pista? Mirá vos. Y ellos lo hicieron a propósito. Ah, vale. Y se lo hacían a todos los clubes, bueno, a lo mejor no tenías contacto con otros clubes. No sé, a nosotros tenían hambre porque acá le ganamos bien, ¿viste? ¿Eran cuatro tiempos como ahora? ¿Cómo eran dos tiempos? No, ¿cómo jugaban? Dos tiempos. Dos tiempos y no había nada. O sea, de corrido. Sí. No había reloj, nada como ahora, imposible. No había nada, había el pito del referee. No, ¿quién era el goleador del partido, el jugador distinto en el equipo? ¿Juan Carlos Vimo? No, los goleadores éramos Titi Llenero y yo salimos goleadores. Mira vos. Y tenemos las medallas y todo. Pero bueno. Club nos atendió muy bien. Muy, pero muy bien. Lo hicieron una fiesta linda. Ah, mira vos. Una fiesta hermosa. Danilo, ¿eran varios equipos los que competían contra ustedes? Y era, ¿en esta liga del centro oeste? Estaban los dos Totora Junior y Unión de Totora. Las Parejas, Díaz, Independiente de Centeno. Mira vos. Que tenía un equipazo. ¿Sí? El Chipá. Un equipazo tenía. ¿Esportivo no entraba en esa asociación? No, Esportivo lo quiso Lola. Mira vos, se perdieron del clásico. Se perdieron del clásico. Pero los partidos bravos era con Junior. ¿Con Junior, que era como un clásico? Sí. Muy bravo, tenía jugadores muy buenos. Pregunto, ¿viste que el básquet de roce, un partido que se pone caliente, lo vemos ahora? ¿En algún momento se paró el partido, se suspendió, se agarraron a las piñas? ¿En algún momento nunca, hubo despelote? No, nunca. ¿Había como una especie de cordialidad también? Sí. Había roce, sí. Sí, seguro, es un deporte de roce. El pato te tenía ahí para hacerte roce todo el tiro, todo el tiempo. Claro. Te hacía poner nervioso. Debajo del aro te marcaban la cancha. Vos sabés cómo lo hacían poner a los jugadores. Lo sacaba. No, pero el pato era una cosa que no tiene nombre. Cómo manejaba los brazos, un tipo el que cuerpo. Manejaba el cuerpo, claro. Una barbaridad. Me contaron otra anécdota. Ese mismo pajarito me dijo, preguntale al abuelo qué pasó en Díaz. Piedrazos, en Díaz. A ver, ¿qué pasó en Díaz? Íbamos a jugar en la camioneta de Masaglia. Sí. Una Chevrolet 46 roja,
que tenía una chata atrás, ¿viste? Con toda con lona. Sí. Bueno, y qué, pobrecito, le pegamos un baile bárbaro. Fue grande el baile. ¿Y no se la bancaron? No se la bancaron. Cuando salimos, sabes las piedras como rebotaban. ¿En serio? Mirá vos. Y el chileno Sarmiento agarró, abrió la cosa, la lona de atrás. ¿Sí? Y se bajó, cuando se bajó lo bajamos todos, ¿sí? Y no encontramos ninguno. Ah, se fueron las piedras, se fueron los guapos. Sí, pero mira cómo llovía las piedras. Mirá vos. Y vinimos a Masaglia, viste, quería rajar. Y nosotros por detrás de la camioneta corriendo, porque se quería ir. Danilo, ¿ustedes qué edades tenían? ¿Entre 20 y 25 años más sí, o menos? Sí, 19, 20 años. No, 25 no teníamos. A ver. ¿Viste cuando se dice, ahora ahí sí, la noche previa a jugar o el día previo, cuidate, no hagas algo? ¿Ustedes laburaban, estudiaban, todos trabajaban a lo mejor? Laburaban. ¿Era esto de cuidarte o no? ¿Cómo hacías? Sí, nos cuidábamos bastante. Los días sábados no salíamos a ningún lado. ¿En serio? ¿No había café, no había milanesa, no había nada en el bar? Jugaba de fútbol, no. Mirá vos, bien. Cuando jugábamos al básquet, bueno, se jugaba los días de semana, ¿viste? Claro. No se jugaban los sábados y domingos. Eran días jueves, los días jueves se jugaba al básquet. Danilo, ¿cuántos años fue lo de básquet? Me decías, fines de los 50, comienzo de los 60. Y duró un año. Pero un año intenso fue. Sí, bueno, intenso. Más o menos tanto, ¿viste? Después que salimos campeón no se hizo más básquet. Pero no se hizo más básquet acá en el club. Sí. O sea, ustedes decidieron dejar de jugar porque a veces a lo mejor se van sí, dos o tres y no tenés equipo. Sí, dedicamos al fútbol. Ya. Claro, directamente. Sí, sí. No. Pero, ¿la pasión es el básquet o el fútbol? Sí, para nosotros era el fútbol, ¿viste? Pero nos gustaban las dos cosas. Claro, la gente lo seguía. Sí, nos seguía un montón. Acá vos viste en las fotos. Sí, sí, es tremenda. Podéis ver. Hay muchísima gente. Toda la gente amontonada claro, ahí. Danilo, y el pantalón que yo tengo acá en mis hombros, ¿quién se los confeccionó? ¿Quién hizo la ropa? Mira, vos sabés que no me acuerdo. ¿Alguien de San Genaro? Sí, sé que una señora grande que nos hizo. Una señora grande y no nos cobró ni 5 centavos. Mirá vos. Y eso lo hacíamos fuerza de pulmón, ¿no? Sí, sí. Le pedíamos al club, ¿no? Totalmente. Porque yo pensaba, después de ustedes, pasaron como 50 años promedio para que el básquet vuelva en el 2009. O sea, mucho tiempo pasó para que el básquet de primera división. A ver, haceme, cerramos los ojos y la gente a lo mejor de 60 para arriba dice, a ver, ¿dónde se jugaba en este sector para graficar? ¿Dónde estaba la cancha? Acá estaba la cancha. Acá. Bien. Esta era la cancha. Primer aro, segundo aro. Segundo aro. Bien. A ver. El aro daba contra el escenario. Perfecto. A ver, había un escenario donde hubo shows acá, en su momento. Sí, me dijiste. De algunos artistas que vinieron. Sí, vino Mario Busto, Teresita Viván. Y varios vinieron. Era una convocatoria importante, baile popular. Sí. Bien. Mucha con gente. Las mesas y todo en la pista. Toda la mesa a la orilla de la pista. Perfecto. Bien. Allá estaba una cancha de bochas. Aquel lado sí, la cancha de bocha. Bien, perfecto. ¿A esa cancha de bocha había alguien a cargo, algún conserje, te acordás? Sí, había alguno. Estaba Pedro Gaffaroni. Mirá vos. Y después no sé quién cambiaron. Bueno, las canchas después volvió allá en el 91, sí, la inauguración. La que hicimos ya, ¿Le metías cancha de bochas? ¿Le metías acá bochas? Sí, ¿jugaban? Sí, jugaba. Sí. Pero eran jóvenes también, jugaban sí. todos. Viste que se dice que las bochas a veces para gente de 50 para arriba, pero acá juega mucha gente joven a las bochas ahora. No, claro, la cancha de bochas esas las hicimos nosotros. No se jugaba por plata. No. Bien. Nunca se jugó por plata. La de allá la hicieron ustedes. La de allá sí. La del 91. Nosotros. Bueno, a ver, giramos acá, Danilo. Sí. Entramos a la derecha. ¿Qué había allá? ¿Dónde están esos escombros? Ahí era todo libre. Hasta acá, dale. Los baños de mujeres. Baño de mujeres. Acá el centro. Bien. El centro donde estaban las dos boleterías. Había como un arco, una entrada acá. Un arco, una entrada. Bien, perfecto. Un portón de madera. Bien. Y del otro lado, allá. Juntamente con el edificio, el baño de hombres. Un predio grande tenía el club acá, ¿eh? Sí, era bastante grandecito. Realmente grande. Y acá se hacían los bolichitos para... El buffet. ¿Qué se vendía? ¿Qué te acordás? Cuando cerveza. ¿Para todo. Comer qué había? Estaba en choripán, hacían choripán. Mirá vos, sí. Choripán. ¿Y eso lo trabajaba, alguna subcomisión, la directiva, cuando ustedes jugaban? No, hacían todos los muchachos. Mirá vos.
los muchachitos nuestros lo hacían todo. Bueno, esto después fue un corralón, después fue una cooperativa. Le quiero agradecer a Jorge Primoletti que nos cedió para venir la propiedad aquí. Sí. Cuando vos pasás, porque no vivís lejos, no, porque tus hijos no viven lejos, tus nietos, ¿qué te genera? Mucho, Danilo, ¿cierto? ¿Te emociona? Muchísimo. ¿Te emociona? Sí. Realmente. Porque cerrás los ojos y acá viviste un momento increíble. Claro. Aparte, era también la salida de los jóvenes si había bochas, si tenías básquet o si tenías algún recital. Claro, claro. ¿La muchachada venía acá? Sí, toda la muchachada estaba toda acá. Más allá de ir al bar del Cholo también en sí, su momento. Sí, sí, íbamos también allá. Ahí. Pero acá veníamos a la noche. A la noche, claro. Y bueno, y después que se jugaba al básquet... ¿A dónde? ¿Cómo seguían? ¿A qué hora terminaban los partidos? ¿10 de la noche? No sé. Sí, más o menos, 10 Bien. De la noche. ¿Y cómo seguía después? Y después, acá cuando terminábamos de practicar nosotros el básquet, jugaban al fútbol. Mirá vos. Odulio Galeto, Pichín Galeto. ¿Los que entrenaban para el domingo? No, eran todos gente grande. Mirá vos. Pichín y Rubio jugaban en primera. Claro, ¿no? Por eso, pero jugaban acá después. Pero todo. Rogelio Bobo. Toda esa gente jugaba al fútbol acá. ¿Como para despuntar el vicio? Sí, era por un cajón de cerveza. Ah, ¿por un cajón de cerveza? La mitad de, nos acoplábamos, ¿viste? Un poco. ¿Y los barcos cómo lo armaban? Con dos pañuelos. Con dos pañuelos, mirá vos, qué increíble. Danilo, bueno, Ariel, tu hijo mayor, el Coco, de los varones, fue el que después siguió el legado del básquet porque él jugó incluso en Rafaela, digamos. Sí, jugó mucho en Rafaela, Sí, pero ya era otro básquet. Ya. Sí, ya era un básquet más profesional. Claro, nosotros, un básquet, viste, muy... Muy amateur. Muy amateur. Pero bueno, como pasó con el fútbol femenino que lo hablamos con Marcela, tu hija, fueron meses, acá fue un año, pero marcó la historia del club. Sí. Porque el fútbol femenino volvió muchos años después, el básquet también, y eso también es saludable porque es parte de la historia centenaria. Me alegro un montón, a mí. He visto muchos pibes que juegan muy bien al básquet. Sí, claro. ¿Has ido a ver? ¿A veces te da ganas de ir a lo mejor? Sí, me da ganas. Sí. Perfecto. Sí. ¿Te hizo bien recordar, Danilo? Muy bien. Bueno, Danilo, yo te quiero agradecer estos minutos. Obviamente, esto, ¿hasta qué edad, Danilo, este pantaloncito entró? Decime hasta hace 15, 20 años atrás. Sí, no. Está en forma, Danilo, sí, está en forma. No, sí, eso es la forma del pantalón. Y se usaba muy cortito acá, ¿viste? Claro, se usaba muy cortito. Sí. Había que tener buenas piernas también, ¿eh? Y esto que era como una especie para atarlo, ¿eh? Claro, para ceñir. Mirá vos, increíble. Lo que me dijiste que no puedo encontrar es la camiseta. La camiseta, no. No sabes. No la puedo encontrar, sé que la presté. Mirá vos. Pero no me la devolvieron nunca más. Bueno, acá te regreso de vuelta al pantanocito para que no se pierda. Danilo, te quiero agradecer por estos minutos y un poco explicarnos cómo era la pista del rojo y blanco. Mario, te agradezco a vos por esta entrevista. En la década del 60, Danilo Menichetti fue parte de ese equipo. Como pasó con el fútbol femenino, dejaron una huella. Fíjate que el básquet pasaron más de 50 años para que vuelva el básquet de primera al club. Y acá, años. 60 años, ahí lo dijo Danilo. Y en este lugar era la vieja pista. Y acá había bochas, acá había básquet y acá también había baile popular. Pero acá se jugó al básquet, marcó una etapa en la historia centenaria. Danilo Menichetti fue testigo, en primera persona nos contó y seguimos recorriendo la historia del rojo y blanco. Y esta historia, Javi, que va a continuar, hemos hablado con Miguel Cosio, con Ernesto Galeto, dos de los tres jugadores que formaron parte en distintos años del glorioso equipo de la década del 50. Estaremos hablando en los próximos días con Miguel, que él también comenzó el fútbol infantil en la cancha actual del Rojo y Blanco, y el contador público, el ex profe de escuela secundaria, Cacho Galeto. Así es, una linda nota para cerrar el año, creo que una de las mejores. Me atrevería a decir, todavía no la hemos grabado, pero pinta linda porque, bueno, es unas personas gloriosas dentro, deportistas en su momento, muy glorioso por todo lo que se vivió en aquella época tan gloriosa para la institución. Y haremos un resumen la próxima semana, previo al día martes, con Hernán Menichetti, presidente del club. Balance 2020 y cómo se proyecta el 2021. Y estar atento también porque haremos la nota con Colonia de Vacaciones, que se extiende todo el verano. Así es, que se vayan acomodando ya preparando
los debutantes al micrófono, porque bueno, Tami ya ha estado con nosotros en escuelita de gimnasia, pero bueno, los otros tres individuos van a tener que animarse. Y atentos, por supuesto, como dijimos, el caso de fútbol mayor, si el día 4 de enero está comenzando la pretemporada. ¿Algo más, Javi? No, nada más. Y bueno, mandarle una feliz nochebuena a toda la familia del Rojiblanco, a toda la gente que nos estuvo bancando durante todo el año, que bueno, no hubo mucha actividad competitiva, la hemos extrañado durante todo el año, pero mucha gente siempre nos dio el ok para poder grabar notas y hacer todo el recorrido de una linda historia que tiene la institución. Y bueno, ha quedado muchos personajes por ahí sueltos que vamos a estar de a poquito seguramente entrevistando, ¿no?, durante todo el verano. Y bueno, esperando que el próximo año sea totalmente distinto y haya competencia para que estemos entretenidos en cuanto a la competencia y que los chicos estén dentro del club, que también es algo muy importante dentro de la sociedad. El señor Eric Damián Córdoba en la parte técnica, Mario Margarí Colman en la conducción, nuestro hombre prensa producción, el hombre de las redes sociales, el uno en YouTube, el señor Javier Latanzi. Como siempre le digo, a pesar de que venga un Santa sanitizado, cuídense enormemente de los seres humanos. Hasta el próximo día martes. Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón, y en una fiesta tu camiseta se hizo canción.